Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, gracias por compartir nuestra transmisión. Estamos por comenzar el partido. Juego. Y así iniciamos con la gran final, con este tanto por parte de Isaac Pérez Pérez. El marcador es 1-0. Para la gente que se está uniendo recientemente, estamos presenciando el primer set del encuentro. Marcador 2-0. Marcador 3-0. Marcadores 4-0. Marcador 5-0. Error de Arturo Rodríguez, marcador 1-5. Error de Isaac Pérez, marcador 2-5. Marcador 6-2.
3-6. Marcador 7-3. Marcador 4-7. Vuelta la bola 4-7. Marcador 5-7. Marcador 8-5. El 8. ¿Quién va? Van 8-5. Thank you.
es Diego. Le leyó totalmente la jugada el Colimita al Betillo y estaba ahí presente para restarle esa rebanada que, a pesar que le había picado con toda la intención. Me parece que era ya un poco precipitado que pidiera esa jugada a Betillo, estaba muy atrás. Un rebote que cae a la altura del 8 y luego todavía se animó a tirarla, pero me parece que no era el momento aún para... ¿Para arriesgar tanto? Para ese remate en particular. Ok, pues mira, todas las personas que nos están siguiendo en vivo en directo, estamos viviendo la gran final de este torneo de Club Campestre de Querétaro 2018. La pide vuelta, yo creo que se la van a... Suelta la bola. Hola Piero, saludo a todos los que nos están siguiendo en vivo y en directo desde el Estado de México, desde San Luis Potosí, desde Jalisco, desde la Ciudad de México. Pues este ya es un duelo de titanes, ¿no, Diego? Marco, ¿ya llegaste a la Ciudad de México? Perfecto, qué bueno que llegaron con bien. 10-5, Diego, en el primer set. 10-5, ya empieza a haber una pequeña jerarquía. Una pequeña diferencia. Realmente por la violencia y la velocidad en la que juegan no es mucho, pero puede empezar a significar algo. Es a lo que me refiero con cuando ya juegas a demasiada velocidad. Evidentemente tu control es menor. Disminuye y llegas a tener muchos más errores. Así es, y con la velocidad que se está jugando, Diego, impresionante. Son 4 los jugadores más rápidos del circuito, ¿no, Diego? Pues sí, así parece. Así parece y así nos los están demostrando. No podemos parpadear ni voltear tantito porque en cualquier momento tiran una bacha, tiran... ¿Ya ves? Yo creo que ese fue un poquito más de suerte, ¿no, Diego? Le pegó en el ángulo y se le abrió la pelota. No, más bien ahí la estamos buscando. Normalmente esos remates los buscamos ahí a la esquina porque si llega a pegar en la pared de ayuda primero, pues sale este remate vertiginoso. Y si pega en el frontis primero, sale el humo, pero muy fuerte. Ok, perfecto. Pues bueno. Se busca esos remates. Es el momento que tienen, para... A ver, les voy a explicar, alguien nos está preguntando qué raqueta es la que están utilizando los jugadores. Es muy sencillo, la que está utilizando el Turi es la nueva TS2, la que está utilizando el Chiquis es... Escuche, ¿para qué? Zeus. Llega al frontis, Diego. Demasiada violencia. 12-7 en el primer set. La raqueta que está utilizando el Colimita es la raqueta 4.0, al igual que el Betillo. Son dos raquetas iguales. La del Turi es una Head S2 y la del Chiquis es una 9.0.
Chicos, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Si fueran tan amables de compartir nuestras transmisiones para poder llegar a más gente y convencer, la verdad, a nuestro jefe que nos mande a otros torneos. Entonces, ayúdenos un poquito a compartir esta transmisión en vivo y en directo. De lo que sí no se van a arrepentir es de compartirla y los que la vean, porque es un partido de poder a poder. Una rapidez. Se enganchó al Colimita con la jugada. Sí, suele pasar que, pues bueno, quieres a veces ganar la bola a un jugador para obtener tu jerarquía dentro del mismo partido. Así mismo es. Y más. Pero eso te puede costar, como ahorita, 2 puntos y que le puede costar otros 2. Y igual hacer set. Seguir terqueando con un mismo jugador. La del Turi es una head y la de Chiquis, Colimita y Betillo son Master Pro. 13-9. Dame las usadas. Marcador 13-9. Excelente rebanada del Colimita justo en la esquina de la cancha. Bueno, pues ahí tienen el primer set. El primer set de esta gran final en favor de Arturo Rodríguez Faisal e Isaac Pérez, el Colimita. 1 minuto de descanso para continuar con el segundo set del encuentro y aprovecho para enviarle un caluroso saludo al doctor Marco Antonio Villaseñor, quien recientemente tuvo una lesión y lo operaron del tendón de Aquiles, pero afortunadamente ya se recupera en casa. Le envío un caluroso saludo y que pronto podamos verlo de nuevo en la cancha, ¿no? Si nos está escuchando el doctor, pues le mando la más cálida de los saludos y esperamos verlo pronto. Muy bien, pues el doctor Villaseñor, muchos los conocemos, ¿no, Diego? Es del Club Futurama. Así la verdad es que es un apasionado del frontenis con todas sus lesiones. Tú lo ves que se pone sus vendas, sus cremas, todo. Yo creo que se presigna y entra a jugar, ¿no? Al frontón, lo hemos visto. Así es, siempre echándole todas las ganas. Así que, como dices, con todas las lesiones que ha tenido, ahí está, al pie del cañón, ¿no? En cada partido. Y pues bueno, ahora que está recién operado, pues esperamos que tenga una pronta recuperación, pues, para que lo podamos volver a saludar en los torneos. Pues bueno, regresando a este partido, Diego, un primer set para no recordar del Chiquis y del Betillo. No lo hicieron mal, pero yo creo que su estrategia no fue la correcta. Se están enfrentando a un Turi que está impresionante, trae un nivel de juego, Diego. Después que lo vi perder en el España, mejoró muchísimo. Me pareció que al principio del set Betillo un poco desconcentrado de su zona y pues bueno, le costó que el Turi le estuvo tirando mucha rebanada y yo creo que Betillo no se las esperaba y ahí vinieron muchos tantos en contra, ¿no? Pero ya esperemos que este segundo set
entren más cerrados para que podamos tener un partido más disputado. Pues ahí está el primer tanto de este segundo set. 1-0. No, Bolillo iba a jugar el torneo con Yael Hernández, que también se fue. Otro tanto de cancha, esto se le llama puntos de frontón. Imposible quedarse con ese, poder restar ese rebote. Intervención del Betillo. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer, ¿no, Diego? Ser un poco más agresivo. Esperar su oportunidad. Más que agresivo es esperar la oportunidad, porque se ha querido precipitar en jugadas en las que aún no debe tirar y ha caído en errores como ese, que son muy fáciles y que no debería. Sobre todo si quiere ganar este segundo set para poder campeonar. Exactamente, 2-2, así va el segundo set, obligado el Chiquis y el Betillo a quedarse con este set para poder alargar esto al tercer set, ¿no? Así es. Otro error no forzado, digo, por querer ganar el punto, ¿no? Pues es un remate pues muy difícil, pero que el Betillo normalmente la mete. Pero lo que te digo, demasiada violencia, el control es mucho menor y obviamente los errores se hacen notar. Claro, Ushua estuvo por aquí, jugó la final contra Juan Carlos. Jugó con un señor de Guanajuato y perdió, pero estuvo participando. Pues bueno, a todos los que nos están siguiendo, voy de nuevo, le hago una cordial solicitud. Si nos pueden ayudar a compartir estos videos en vivo, se los agradeceríamos muchísimo, porque de esto depende que sigamos con este proyecto. Muchas gracias, de verdad, de corazón, a todas las personas que nos siguen día con día, ya sea Diego, el que está en la sede, o sea yo, o sea Kemo, muchas gracias a todos. Sí, a veces las esposas somos un poquito incómodas, pero bueno, es parte del matrimonio, no digan así, es parte del matrimonio. Se sale la pelota. Cuatro a tres. Ahora por lo menos está más parejo el partido, ¿no, Diego? De principio. Al principio, así parece, pero pues esperemos que empiecen a salir mejor las cosas a Alberto y al Chiquis para que puedan remontar el partido. Ahí está. Rematada segura y pues bueno. Cuatro iguales. Ay, nanita, 4-4. No, no, esto. Lo que no había hecho el polimita en el set pasado, se viene a equivocar aquí. Así mismo es, pero bueno. Como decíamos, también está buscando el polimita ser agresivo. Y mira, ahí está el resultado. Ahora sí le entró perfectamente la rebanada. Cinco, o sea, iguales. Ahí vemos que tuvo un ligero estorbo el Turi al Chiquis, la pidió el Chiquis y no se la dieron vuelta. Pero no la pidió, nunca la sí, pidió. Sí, la pidió, alzó la raqueta para pedir la vuelta y ningún juez lo volvió a ver. Sí, yo creo que los jueces no entendieron.
tiene que seguir la jugada de acuerdo a los nuevos, al reglamento, a la aplicación del reglamento más bien. No pueden parar la jugada. Tanto buena, qué rebanada del Turi. Fue buena. A ver, ¿por qué Zeus dice? Zeus. El marcador es 6-5. Vamos. Marcador 6-5. Marcador 6-6. Está excelente remate de Isaac Pérez Pérez. Marcador 8-6. Ya nos encontramos en el segundo set de esta gran final. El primer set fue para Arturo Rodríguez e Isaac Pérez. Ahí tenemos un error. Error de Isaac Pérez, 7-8. Marcadores 9-7. ¿Qué tiro a uno, Diego?
impresionante. Si lo hubiera tirado un poquito más duro, hubiera tomado la chapa porque se hubiera aplastado más la pelota. Error de Arturo Rodríguez. El marcador es 8-9. Gracias, gracias Miguel. Yo creo que estás por aquí. Para nosotros en verdad es un placer. Las personas que me acompañan, Diego, Lourdes, lo disfrutamos y verdad que en cada torneo que venimos aquí al Club Campestre nos sentimos muy bien. Dios santo. 9-9, Diego, en el segundo set. Primer set para el Turi y para el Colimita, y en este segundo set, 9-9. Gracias en verdad a todos si nos acompañan y si nos apoyan a compartir esta... ¡Híjole! Esto es de maestro a maestro. ¿Qué les pasa? Ahora sí. ¡Y se fue! Dime algo, Diego, dime algo. No, pues aún sigue el partido muy, muy parejo. No está claro quién pueda llevarse este set o campeonato. A mí me gusta, Diego, como una gran final, aunque tenga que irme un poquito más tarde, aunque nos tengamos que ir un poquito más tarde. Me gustaría irme a un tercer set. A mí también. Pues ya somos... Tiempo fuera pedido por Arturo Rodríguez. El marcador es 10-10. Marcador 10-10. El marcador se mantiene 10-10. Tenemos otro error de el Betillo con el marcador 11-10. Marcador 11-11. Thank you.
marcador 12-11. Vuelta a la bola, el marcador se mantiene 12-11. Pues bueno, Diego, ya vamos por 417. Podemos romper el récord de Aguascalientes de 500 personas en vivo, me decía Piero. Oye, pero imagínate toda esa gente en taquilla. Pero la verdad que es muy padre que nos vean, aunque sea. Hay mucha gente que no se puede trasladar hacia los estados donde se realizan los encuentros, pero esto es muy buena opción para que puedan ver estos vibrantes partidos, estos emocionantes partidos. Es de campeones mundiales a campeones mundiales. Lo mejor no solo de México, lo mejor del mundo. ¡Híjole! ¡Híjole! No se tentó el corazón, ¿eh? Muy potente rebanada por parte de el Chiquis, pone el marcador 13-11. Diego, pero ¿viste qué cerca le pasó esa pelota al Turi? No importa, ya en estas instancias el que se atraviese se arriesga. Así es, Diego, casi le vuela la cabeza. 12-11, señores. ¿Qué fue? Marcador 12-13 en el segundo set. Ay, Diego, por favor, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué hace el Betillo. Después preguntan los jugadores por qué se rompen las raquetas, ¿eh? Cuidado, Betillo. 13 iguales, señores. Imagínense ustedes. O se acaba en este set o nos vamos al tercer set. Vamos a hacer una apuesta entre Diego y yo. ¿A qué nos vamos? ¿Al tercer set o se acaba en este, Diego? Híjole. Dime, sí, Diego, rápido. Sí, muy parejo esto. Yo quiero un tercer set, Diego. Yo también quisiera un tercer set. Pero la pelota es la que tiene la última palabra. Así es. Ay, nanita, yo a esas alturas no quisiera ni tocar la pelota. No, bueno. El primer set lo ganó el Turi y el Colimita. Le grita desesperado el Turi, ¡vente! Ya sabía que esa pelota se le iba a poner un poco difícil. ¡Ay, maldito! Miren que... Lo tiene claro el Betillo, ¿eh? ¿Es este el set o ninguno? Aceleró en ese golpe, Diego. Se elevó como si lo estuvieran jalando así desde el más allá. ¡Qué bárbaro! No, gracias a ustedes. ¡No! Señores, no parpadeen, porque a la velocidad que estamos jugando aquí no se puede parpadear. ¡Miren qué pelota! ¡Miren qué pelota fue!